Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión 17 de la Comisión Edilicia de Movilidad. Vamos a proceder a leer el orden del día. Bueno, primero el registro de asistencia y declaración del quórum. Si nos apoya secretaria relatora Susana Jaime. Claro que sí, con permiso. Buenos días a todos. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Somos 3 de 5, por lo tanto tenemos quórum para sesionar legalmente. Muchas gracias. Una vez comprobado el quórum, procedemos al orden del día y en su caso aprobación. Nos apoya secretaria relatora. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, presentación del análisis de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. Cuarto, nombramiento de un suplente integrante de esta comisión para representar al titular en caso de no poder asistir a las reuniones del Consejo Municipal de Giros Restringidos. Esto de conformidad al artículo 9 del reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos. Punto número 5, puntos varios. Punto 6, clausura. Si están a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3 y quiero en este punto dar la bienvenida a los integrantes del INPLAN y Policía Vial por acompañarnos. Y quisiera someter a consideración de los ediles presentes el darles el uso de la voz para la exposición de la comisión. Si están a favor, levanta la mano. Se aprueba. Entonces pasamos al número 3, la presentación del análisis de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial, Transporte del Estado de Jalisco a cargo del arquitecto Paul, director del INPLAN. Adelante, arquitecto. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. La presentación que vamos a hacer es de un documento en versión PDF que pues justo se les acaba de hacer de llegar a cada uno de ustedes, que el documento es un ejercicio de revisión de lo que establecen las distintas leyes que justo hace algún tiempo se acaban de actualizar o de crear. En este caso, hablando muy puntualmente, por ejemplo, de la reforma al artículo 4 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que esta derivó en la creación de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es pues de aplicación obligatoria para todos los estados y municipios del país, y que derivado de este proceso, pues los estados a su vez pues hicieron su respectiva armonización de la ley y pues hicieron actualizaciones y creaciones pues de sus propias leyes estatales. En este caso pues lo que hicimos fue hacer un análisis muy breve de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y también a su vez de lo que establece la ley estatal, haciendo énfasis en las atribuciones municipales. Si le damos una vista muy rápida a la estructura del documento, encontramos que en la primera página, en el índice, pueden encontrar los datos sobre la edición del documento y lo que contiene como tal el índice, que versa en cuatro componentes generales, que es la ley general, la ley estatal, las atribuciones y competencias municipales y un apartado de acciones al corto plazo. No me voy a entretener mucho, quiero nada más hacer una descripción de lo que contiene el documento para enfocarnos un poquito más en el apartado de atribuciones municipales. En el primer apartado pues pueden encontrar lo que es la descripción general de la ley general, cuándo se autorizó, qué es lo que contiene, una imagen esquemática de la pirámide de la movilidad, que es la esencia de la ley general. Cómo está integrado el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, quiénes son los que lo integran, cuál es la política nacional de la ley, el derecho que establece la seguridad vial, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, son algunos de los apartados que contiene, y a continuación se plasmó
la descripción de cada uno de los componentes que integran la ley a través de unos cuadros, como para que sea mucho más fácil, más claro el entendimiento sobre lo que establece la ley sin tener que revisar artículo por artículo. Habla, por ejemplo, sobre lo que establece en materia de licencias de conducir, de preferencias de paso, de límites de velocidad, cinturón de seguridad, uso de tecnología para las infracciones, asientos de seguridad para menores, sujeción de sillas para sillas de ruedas, estándares de vehículos, uso obligatorio del casco, prohibición de hablar por teléfono, sujetador de celulares, pesos y dimensiones de los vehículos, medidas para la prevención, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el enfoque sistémico de la seguridad vial. Estándares de vehículos nuevos, las zonas y tramos de vías de gestión de la demanda de la movilidad y cuál es el proceso de armonización de las reglas y las normas. Hasta ahí cierra el apartado de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y luego, posteriormente, en la página número 13, encontramos la descripción de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial de Transporte del Estado de Jalisco, que es la que pues, más recientemente se ha elaborado. Lo que encontramos en esta parte del documento es el mensaje de la diputada Mónica Magaña, que es la presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, un mensaje emitido el 17 de octubre del 2022. Posteriormente viene una estructura del documento en el cual se caracterizan, se clasifican los apartados de armonización con la ley general. Son 15 apartados que tienen que ver con el derecho humano a la movilidad, la seguridad vial, la jerarquía de la movilidad accesible, movilidad activa, movilidad de las mujeres, movilidad del cuidado, la movilidad y cambio climático, movilidad con menos tráfico, el apartado de motocicletas, transporte comunitario, movilidad más justa, en la que viene el apartado del índice tarifario, de cómo se asignó la tarifa al transporte público, la coordinación de sistemas, seguridad vial y atención a víctimas, y el de política de subsidio a personas usuarias del transporte público. Son 15 temas que hacen una descripción breve, clara, de lo que establece la Ley Estatal de Movilidad. Y posteriormente, en el siguiente apartado, hacemos ya una revisión puntual de las atribuciones y competencias municipales, las atribuciones que tienen los ayuntamientos en su artículo 61. Lo que hicimos en este ejercicio fue hacer una tabla en la cual tiene 7 columnas. En la primera columna viene la fracción del artículo 61, el enunciado donde establece la atribución del ayuntamiento y cómo esta atribución se concatena o se relaciona con las estrategias del PIMUS. Se pone el número de estrategia PIMUS, se pone el nombre de la estrategia PIMUS, se pone un valor ponderado sobre si esta estrategia tiene algún avance, si el proceso ya se inició, si está en proceso o si ya está concluido, y se pone al final, a modo de propuesta, una acción que tendría que realizarse para darle continuidad o algún tipo de mejora a esta estrategia que está contenida en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Básicamente lo que hicimos en esta tabla fue hacer una revisión de las atribuciones municipales establecidas en la nueva ley, de si estas coinciden con algún apartado estratégico del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y si esto tiene algún proceso de avance o qué es lo que hace falta para darle algún empuje, en algún tipo de mejora o simplemente iniciarlo. Son 45 atribuciones establecidas en la ley. Regidor, presidente de la comisión, no sé si quiera que vayamos como rápidamente revisando una por una o nada más hasta aquí pues les menciono en el siguiente apartado de conclusiones y recomendaciones lo que nosotros consideramos como más importante para ejecutar al corto plazo. No, si quieres nos pasamos las conclusiones y mientras analizamos el documento, sí, ya en lo particular. Bueno, voy a mencionar así muy rápidamente lo que establece cada enunciado de atribuciones. Por ejemplo, el 1 tiene que ver con reglamentos, el 2 tiene que ver con la realización de estudios necesarios en materia de movilidad y seguridad vial,
El tercero con dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad y tránsito. Cuarto, la realización de tareas de ingeniería de tránsito y señalamiento a las vialidades. El quinto, el de estudios necesarios sobre tránsito de vehículos y el diseño, modificación y adecuación de las vías. El sexto, auditorías e inspecciones en seguridad vial de proyectos. Séptimo, dispositivos y señales para la regulación del tránsito. El octavo, programas de fomento de cultura y de educación vial. El noveno tiene que ver con la coordinación con el ejecutivo. El décimo, con estudios de impacto vial. Onceavo, rutas de acceso y paso de vehículos del servicio público y transporte de carga. Equipamiento para el transporte público. Lugares para establecimiento de sitios y matrices de taxis y sitios. El de autorización y coordinación con el titular en materia de obras de infraestructura carretera estatal. El quinceavo, espacios destinados para la ubicación de estacionamiento, ascenso y descenso exclusivo para personas con discapacidad o con movilidad limitada. El dieciséisavo, asesoría y apoyo para realizar estudios técnicos y acciones en materia de movilidad y tránsito. El de la regulación del espacio público en materia de banquetas y vías para mantenerlas libres de obstáculos, el programa de banquetas libres, programa de sanciones, depósitos vehiculares para vehículos abandonados, trasladar a estos depósitos las cajas y remolques y vehículos de carga abandonados. Y pues de ahí una serie pues de atribuciones que a continuación vamos a detallar un poquito más en el apartado de conclusiones y recomendaciones. El siguiente apartado tiene que ver con lo que establece la Ley Estatal de Movilidad y de Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco en materia de atribuciones de la Policía Vial Municipal. En este apartado vienen siete atribuciones de la Policía Vial, y en el siguiente apartado a continuación vienen lo que nosotros consideramos como conclusiones y recomendaciones de lo que podríamos estar trabajando en acciones al corto plazo para atender lo establecido en la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Jalisco. Si gustan, las voy a ir nombrando. La número uno, que es una acción que se propone, se concatena con la Ley Estatal y el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, es la elaboración del Reglamento Municipal de Movilidad y Seguridad Vial. Las dependencias involucradas en este caso serían la Dirección de Policía Vial, la Coordinación de Movilidad y Sindicatura, la culminación, como punto número dos, del diagnóstico situacional de la malla vial, que hemos estado trabajando ya desde el Instituto Municipal de Planeación en coordinación con los datos generados por la Dirección de Policía Vial. Como punto número tres, el programa de señalética en la cabecera municipal. Como punto número 4, la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Como punto número 5, la gestión de la certificación de elementos de Policía Vial o, en su caso, de la Coordinación de Movilidad para poder realizar auditorías y estudios de impacto en el tránsito municipal, y también elaborar un programa anual de capacitaciones en materia de seguridad vial. La de punto número 6, gestionar el equipo necesario para la realización de auditorías y estudios de impacto en el tránsito en el presupuesto 2023. Punto número 7, elaborar la norma técnica municipal de diseño de calles. Punto número 8, la de implementar en el organigrama una coordinación de movilidad sustentable, realizando modificaciones al reglamento y modificaciones al manual de organización, así como la creación de un manual de procedimientos. Como punto número 9, diagnóstico para la reestructuración integral de las rutas y localización de mobiliario para el transporte público. Como punto número 10, elaboración de un índice de caminabilidad del centro histórico. Y como punto número 11, la elaboración del programa de seguridad vial en entornos escolares. Estas fueron las acciones que nosotros consideramos más realistas y realizables en el corto plazo, y que todas y cada una de estas
están establecidas en la Ley Estatal de Movilidad y que coinciden también con las estrategias establecidas en el PIMUS, en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Digamos que esta es como, en un primer saque, mi primera intervención para que quedo a la orden para cualquier duda, comentario al respecto. Muchas gracias, arquitecto. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, o quiera tomar el uso de la voz. Bueno, lo que la intención de abrir esta discusión es algunos temas pendientes que estuvimos retrasando, como la actualización del reglamento, porque sabíamos que se iba a emitir la ley general y actualizar la ley estatal, que ya una vez actualizada, pues ahora sí cae, creo que marcan un año para poder nosotros, 365 días para poder nosotros, sobre todo en el tema del reglamento, ¿no? Y otra de las intenciones, pues es el tiempo, el poder discutir algunas estrategias ahorita nos permite, en la ventana que estamos realizando de la programación del presupuesto 2023, poder integrar algunas acciones o modificaciones, como la que se menciona del el organigrama o el... Incluso el manual de organización también se detuvo para poderlo empatar con los tiempos que son la aprobación del presupuesto y la aprobación de la plantilla laboral, ¿no? Lo que yo propondría o que seguiría de aquí es poder calendarizar, ¿no? Calendarizar las acciones o hacer una ruta que nos permita en tiempos ser un poquito más exigentes de cuáles serían las fechas fatales, digamos, o los plazos fatales para poder ir secuenciando el trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del diagnóstico situacional de la malla vial, entiendo que ya está un poquito adelantado o que ya está trabajando, pero saber más o menos el estimado del tiempo y qué detonaría o qué acciones se detonarían para poder tomar decisiones con esos instrumentos, ¿no? Los instrumentos de planeación. También platicábamos que en el tema, vimos en el presupuesto que también se solicitan ya algunos equipamientos para poder hacer las mediciones de las velocidades, ¿no? O los estudios de aforo, que sí, tengo entendido. Ajá, un dron, incluso creo que se iba a aumentar el presupuesto del dron para poder equiparlo un poco mejor y que sirva también para catastro, ¿no? Bueno, sobre todo el software del análisis. Pero, bueno, yo lo que propondría es, además de socializar este documento, que lo podamos socializar con los compañeros regidores y los que no estuvieron presentes, hacer esa ruta, o sea, la ruta crítica de qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el paso que sigue para poder tener, sobre todo, la certeza jurídica, que creo que es lo que estamos ahorita batallando un poco entre lo que nos toca, lo que no nos toca y las actualizaciones que se están dando a nivel estatal o federal? No sé si había algún otro comentario. Adelante. Sí, continuando con el tema de la creación del área de movilidad, ya se dio este primer paso a través de esta comisión de movilidad de la creación de una plaza, ¿verdad? Como técnico especializado en movilidad. Inicialmente se propuso que estuviera incluida en la dirección del Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN. Como ustedes pueden observar, desde la modificación del artículo 4 constitucional se le otorgó la rectoría de la planeación en materia de movilidad a los municipios, cosa que anteriormente esta cuestión pues no existía, ¿no? Le da las atribuciones para que los propios municipios puedan planear la movilidad como tal, ¿no? La movilidad integral del municipio. Posteriormente de esto pues derivó en la actualización, creación de la ley general, posteriormente de la ley estatal. Si ustedes analizan un poco ya de las atribuciones que establece la ley estatal, se pueden dar cuenta que ha adquirido muchísima relevancia, particular relevancia, el tema de contar con personal capacitado en materia de movilidad de los municipios para atender un problema cada vez más urgente, que es sobre todo pues el tema de la seguridad vial, sin dejar escapar pues todo lo que tiene que ver con cambio climático, con todo este tema de la movilidad integral, ¿no? Que es a lo que voy, que nosotros hicimos una revisión de cómo están integradas las direcciones de movilidad en otros municipios, sobre todo el área metropolitana de Guadalajara, que tienen un tema un poco más avanzado en esta materia, y encontramos que las áreas de movilidad están adentro de una coordinación general de gestión integral de la ciudad, que trasladándolo aquí a
nuestro municipio, pues esa coordinación se asemejaría un poco a lo que es la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Hay otros municipios, por ejemplo el caso de Ciudad Guzmán, que tienen una dirección de policía vial y que en esta dirección de policía vial tienen una coordinación de movilidad urbana sustentable. Entonces, como ya se hizo un trabajo también en esta misma comisión de que se inscribiera en la ley de ingresos la dictaminación en materia de impacto vial para nuevos fraccionamientos, se vuelve necesario que esta coordinación de movilidad tenga las atribuciones y las facultades para que a partir del 1 de enero y entre en función la siguiente ley de ingresos 2023, a su vez también esta coordinación de movilidad tenga las atribuciones para dictaminar en materia de impacto vial. Todo esto ya está establecido en el Código Urbano y en la ley de ingresos. Entonces nosotros queremos provocar una discusión o digamos que se genere ya un acuerdo en el cual se pueda crear esta coordinación de movilidad, ya sea en la Dirección de Obras Públicas o ya sea en la Dirección de Policía Vial, de acuerdo a lo que ustedes consideren, asemejándose pues a lo que establece pues otros municipios. Eso es cuanto a esta intervención. Cualquiera de las dos. Lo que nosotros hicimos fue hacer una reversión. ¿La estructura cómo la propones? Que esté integrada ya sea en la Dirección de Obras Públicas o en la Dirección de Policía Vial a través de una coordinación de movilidad, que justo es lo que establece también el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y que es lo que establece también la ley de la ley de movilidad del Estado de Jalisco. ¿Con quién has visto este tema? ¿Con Javier, con el presidente? Porque estamos a punto de revisar la plantilla y el organigrama del 2023. Por eso te pregunto, pues, sí. Si ya, o sea, nada más aquí o ya lo estás gestionando para que ya venga la propuesta. Creo que era como parte de realizar esta discusión, como para que pudiera surgir una propuesta por parte de aquí de la comisión y que fuera como un acuerdo de la comisión la propuesta de gestión de esa. Nada más, no. Nomás lo acomodé porque no estaba grabando. No sé si van a hacer uso de la voz. A ver, yo creo que esto no está descabellado. Lo que sí es que tendríamos que trabajarlo. Yo creo que la pregunta de Susi está muy bien. El no tener la cercanía, o el más bien el que desconoce y no sabe, pues ahí no caminan las cosas. Aquí sería proponerlo, pero no sabemos si se va a aprobar en esta ocasión. Aquí sería proponerlo en el presupuesto, porque una coordinación necesita presupuesto. Exacto, para todo lo que se genere. Y aparte, en la plantilla, porque eso no está considerado. Y tendríamos que, sí está dentro de nuestras facultades, proponerlo. Aquí a mí lo que me gustaría fue que fuera, que estuvieran presentes todos los que integran la comisión, para que fuera un apoyo en general y sí. Que y obviamente que lo acepten todos los demás, pero pues el prometer no empobrece, ¿verdad? Pero buscar la manera de integrarlo, de que se considere, pero no prometemos que se lleve a cabo en esto. Sí, digo, cuando me refiero a una coordinación de movilidad, no quiere decir que sea como que toda una plantilla de trabajadores. Digo, actualmente ya contamos con un técnico especializado en movilidad. Ajá. Que ya tiene pues un salario asignado. Lo que se está proponiendo es que esta coordinación de movilidad se cree ya sea en la Dirección de Obras Públicas o en la Dirección de Policía Vial, y que pues digamos que esta plaza que ya está actualmente de técnico especializado en movilidad pueda ocupar esa coordinación con ese sueldo que ya tiene asignado. Ajá. Sin crear nuevas plazas, nada más para que se dé como este primer paso de contar en el organigrama ya con un área específica de movilidad. ¿Por qué? Porque se creó desde aquí, desde la comisión, se creó esta plaza de técnico especializado en movilidad, pero se asignó al IMPLAN.
Entonces, nosotros como IMPLAN no tenemos atribuciones y facultades para dictaminar, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se requiere es que esté ubicada en un área que tenga esas facultades para que efectivamente pueda funcionar como está establecido en la ley estatal y como está establecido en, pues en el manual de organización. Entonces, nosotros como Instituto Municipal de Planeación, pues no podemos emitir, digamos, ese procedimiento de hacer un dictamen. Entonces, ya está en la ley de ingresos, ya está normado en el Código Urbano, en la ley estatal. Aquí lo único que sería es que, digamos, que se pudiera hacer ese cambio de que el área de actualmente de movilidad que está en el IMPLAN se pueda cambiar a la Dirección de Obras Públicas o la Dirección de Policía Vial, que se acuerde, para que entonces sí podamos echar a andar todo este tema de dictaminación en materia de impacto en el tránsito y movilidad. Pues eso sí, no lo podemos llevar. Sí, yo creo que eso, arquitecto, nos lo llevamos de tarea justamente ahorita a las 10, ahí la mesa de discusión de la plantilla y eso, porque no es, sí entendemos que son pequeños pasos para ir dándole formalidad, ¿no? O sea, no es como tal una coordinación, sino que se pueda tener las atribuciones y facultades para poder emitir esos documentos que ya vienen integrados en la ley de ingresos. Pues yo creo que nos llevaríamos eso como tarea para subirlo a la mesa en el momento de la discusión de la plantilla y de los manuales de organización que se tendrían que dar, bueno, si no hoy, esta semana, ¿no? Porque sí ha sido un poco largo el trabajo de la programación y la presupuestación, ¿no? Bueno, nos llevamos eso de trabajo, al igual que darle seguimiento al análisis de la ley, nos encargamos de socializarlo para poder hacer extensa este del conocimiento, ¿no? Este punto quedaría como informativo, pasaríamos al siguiente punto. Ah, adelante. Ah, perdón, regidor. Intervenir así brevemente sobre este tema. Ahora con las modificaciones de la creación, porque prácticamente se hizo una nueva ley estatal de movilidad. Ahorita traemos varias situaciones, no sé si se iban a tocar, pero en general mencionarles lo siguiente. Al crearse la ley estatal de movilidad que entra en vigor el 20 de octubre, se aprueba el día 15 de octubre, entra en vigor el 20, aunque el gobernador dijo que el día 1 de diciembre ya estaba partido. Nosotros hemos venido acarreando varias situaciones y conflictos, ya que nos cargan a nosotros varios trabajos. Y ahorita pues voy a complementar un poquito lo que dijo este Paul, pero dándoles un resumen de lo que estamos trabajando nosotros sobre la ley de movilidad. Se modifica el artículo 259 del Código Penal. Al modificarse el artículo 259 del Código Penal, dejan de ser delito el daño a las cosas. Por lo tanto, el Ministerio Público, anteriormente cuando no existía un convenio, un acuerdo en un siniestro vial, realizábamos el IPH y se lo mandábamos al Ministerio Público. A partir del 20 de octubre ya no lo rechaza. Si no existe hechos de sangre o víctimas fatales, ya no lo rechaza a nosotros. En ese momento, nosotros, toda la carga laboral se viene a hacer con nosotros, ya que nosotros somos los responsables de llevar a cabo esos convenios con los particulares. Al dejar de ser delito, pues toda la carga dice, ¿sabes qué? Ustedes son los responsables, en primera instancia, en el lugar de los hechos. Ahí tienen que buscar la forma de conciliar. Si no se ponen de acuerdo ahí, pues ahora se los van a llevar, los van a citar en su oficina. Los citamos en nuestra oficina. Al no ponerse ahí de acuerdo, tenemos que mandarlos nosotros a justicia alterna. Entonces es de llevar en tres lugares diferentes a los involucrados en un hecho de tránsito. ¿Qué traemos ahorita de problemas? Que nosotros no somos peritos. Nosotros en primera instancia fuimos a ver si podíamos firmar un convenio con el Ministerio Público para que ellos continuaran mientras que nosotros nos certificábamos como peritos, personal de nosotros, cosa que no se pudo llevar a cabo. En segunda instancia fuimos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para pedirles la capacitación, pero resulta que ni ellos
tienen esa capacitación para certificarnos. Como siempre cambian la ley. Entonces, la cambian de un día para otro. Uh-huh. Ni siquiera estaban enterados los ciencias forenses, literal. Entonces, ya nos meten a nosotros en otro problema. Ahorita la única instancia que puede llevar a cabo un convenio y que sea legal es justicia alterna. Porque si nosotros firmamos un acta de convenio, el particular se puede decir es que usted no tiene la facultad. Por lo tanto, aunque yo haya firmado un convenio aquí, yo puedo ir a demandar allá afuera. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita. Ya estamos en espera que se nos autorice la capacitación para poder nosotros certificar personal de nosotros como peritos en hechos de tránsito y para que puedan llevar a cabo ese tipo de convenios y hagan ese tipo desde el croquis todo y que lleven ese tipo de convenios. Ahorita traemos, ese es uno de los problemas graves que traemos. Otra, los vehículos involucrados, el vehículo que no tenga seguro, tenemos que retenerlo. El que tenga seguro, así haya sido la pareja del culpable, ese se va al lugar donde ellos decidan, ¿verdad? Traemos otro problema por ese mismo hecho, que había convenios con los de las grúas y ahorita ya no estamos obligados, ellos ya no están obligados a irse con, aunque tengamos convenios nosotros con los de las grúas, ellos deciden con quién se van, a qué corralón se van. El particular que tenga seguro. El que no tiene seguro, nosotros decimos que se va. Entonces, tampoco ya no están obligados a pagar el corralón. Al no estar obligados a pagar corralón, nosotros nos obligan a tener un corralón municipal. Porque si no, nosotros tendríamos que cubrir los gastos del corralón en su momento. Y nosotros tenemos que tener ya un corralón municipal. O sea, esto es una cadenita que se nos está llevando. Otra, que traemos ahorita, además de todas las que ya les mencioné, los folios que estamos realizando ahorita, ya tuvimos que mandar a hacer nuevos folios. ¿Por qué? Porque los que están actualmente, aunque tenemos, dice la ley, que 165 días para crear nuestros reglamentos y todo ese show, los abogados dicen, ¿sabes qué? Tu folio, en automático, al ser publicada la nueva ley, ya no lo puedes usar. Ya mandamos hacer nuevos folios conforme a los nuevos artículos de la ley, de la ley estatal. Entonces, sí quería mencionarles toda esta cadena de problemas que se les vino a los 125 municipios por unos señores que están sentaditos allá y que en ningún momento tomaron en cuenta a los municipios ni les dieron un periodo de gracia para poderse actualizar, capacitar en estos temas, ¿verdad? Ni ellos mismos lo tenían. Y sí nos ha traído este problema, porque ahorita, les digo, ya estamos obligados a tener un corralón, porque si no, el particular al municipio sí lo... O sea, a ver, usted me lo mandó a mí, a mi corralón, el particular no... ¿Y qué están haciendo ahorita? ¿Mande? Ahorita lo seguimos mandando ahí, no hemos tenido problemas. Además, estamos obligados... Anteriormente el vehículo se quedaba retenido como garantía de pago. Ahora solamente está obligado a detenerse 10 días. En 10 días tenemos que liberarlo a ese vehículo. Y si no se resuelve, tenemos que liberarlo. Entonces toda esta cadena de problemáticas hemos tenido y hemos venido enfrentando desde el día 20 de octubre. Hoy tenemos tres personas citadas. Ahorita la primera es a las 11, luego a las 11 y media. Y luego, para ver si podemos llevar a cabo ese convenio pues ahí en los particulares para evitar que se vaya a la vía civil, porque al dejar de ser delito pues ya se tienen que ir por la vía civil y en la vía civil se va a llevar meses o años a resolverse ese problema. ¿Con qué finalidad se modificó esta ley principalmente? Para agilizar los choques lamineros y liberar las vías, pero nunca tomaron en cuenta que si no se lleva a cabo el convenio va a generar un conflicto social entre particulares y muy grave, ¿no? Entonces, es parte de lo que quería mencionar. A ver, Jessica, ¿conoce un poquito más todavía por ahí los temas? Si quieres comentar algo, Jessica. Buen día. Bueno, efectivamente, como acaba de mencionar el licenciado Sergio, se estuvo revisando la ley, puntualizando cada problemática, que si bien es cierto que trae un proyecto para las vías, se elaboren o se diseñen,
de manera que nos beneficie a todos, en la cuestión operativa, que es la que realmente nos enfocamos nosotros, nos vino a traer bastantes problemas, puesto que el personal pues se tiene que familiarizar con los nuevos artículos, los costos cambian. Uno de los beneficios que se trae es que en lo que sí benefició es el portar un vehículo sin placas que ascendía su multa prácticamente en el caso de las motocicletas al valor del vehículo, y pues ya se con la reforma disminuyó el costo, aumentó el de personas con discapacidad y demás en costos. Nuestras multas, nuestras infracciones, ya nos tocó que una persona acudió y dice: a mí me vas a cobrar el costo actual o me cancelas la multa, que realmente es lo que procede, ¿verdad? Porque estamos actuando o estamos elaborando las boletas de infracción pues con los artículos anteriores. Si bien es cierto, sí nos trae consecuencias legales, ya nos van a entregar, me parece, las boletas de infracción, ya las mandamos a hacer con los nuevos artículos. En cuestión de la certificación de nosotros como policías, el Instituto de Ciencias Forenses se va a capacitar a partir de enero, siendo los pioneros o los primeros que acudimos con ellos, se nos va a dar prioridad como municipio para la certificación como peritos. Regularmente se tiene que tomar el diplomado como mínimo, más sin embargo hay una excepción donde el experto en la materia puede tomar un curso abreviado y se certifica como tal. Hay dos peritajes que se tienen que tener, que es el certificado como perito evaluador, que creo que es en lo que vamos a tener más problema, porque como en cuestión de la trayectoria y demás, pues de alguna manera nos vamos volviendo a través del tiempo expertos en la materia. Sin embargo, en la cuestión de evaluación de daños es algo más complicado, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que buscar un espacio donde sí se tenga la capacitación. Uno de los temas que ya se chocó con el licenciado Miguel Ángel Esquivia, nuestro presidente, ya se chocó el tema del corralón, nos van a buscar un espacio y pues por lo tanto se van a tener que crear plazas. También se tocó el tema de la grúa, a ver si en este ejercicio fiscal muy probablemente no se adquiera, sin embargo se tiene como proyecto en el siguiente, en el 2024, una vez que se tenga adecuado el espacio para llevarnos los vehículos, también tener una grúa, porque pues en lo futuro en el Instituto de Justicia Alterna no se cobra ni siquiera el servicio de arrastre. Aquí no tenemos un lugar de ese tipo para el ciudadano y estaríamos violentando un derecho, que es lo que se está haciendo actualmente. Bueno, pues agradecerles, yo lo que creo, considero, es llevarnos esa tarea sobre lo que es administrativo y lo que es operativo y cómo fortalecerlo. Y lo que es que de este lado que mencionaba Paul con la coordinación, pues es una cuestión urbana, ¿no? Del crecimiento de la sociedad, también separarlo de la inspección y vigilancia. Entonces, pues llevarnos esa tarea y yo creo que a la brevedad hacer las mesas de trabajos que nos permitan actualizar también el reglamento y podamos tener sobre todo la certeza jurídica para que volvemos al marco jurídico que se requiere para poder aplicar tanto la ley, el reglamento y las funciones de cada servidor público. Pero ya con eso que nos comentan, pues nos llevamos esa tarea. Sí, perdón, regidor. Y en lo que mencionaba sobre la creación de la coordinación, yo creo que ya bien lo mencionaba el arco Paul, ya existe, yo creo que ha habido cierto distanciamiento, cierta distancia, pero yo creo que es importante el acercarse para tener esa realmente una coordinación de movilidad en cuanto a la vía, en cuanto a la infraestructura, ya que hay muchísimo trabajo del cual nosotros tenemos, por ejemplo, el conocimiento y la necesidad, pero tenemos que andar, pues me voy con Paul, me voy con Obras Públicas, me voy, y si hubiera la coordinación, directamente se girarían las indicaciones o se sentarían a platicar para proyectar y poderle dar seguimiento.
Es la propuesta pues que habíamos platicado incluso el arquitecto Ulises Servidor. Perfecto. Sí, yo como para complementar un poquito lo que dice director de Policía Vial, cuando se hace el procedimiento para la autorización y emisión de una licencia de urbanización, en caso de un fraccionamiento, lo primero que se emite es un dictamen de uso de suelo para ver si hay compatibilidad de usos de suelo, ¿no? Si el fraccionamiento se puede crear. Si el dictamen sale favorable o sale positivo, entonces se emite un dictamen de trazos, usos y destinos específicos del suelo, donde se mencionan los coeficientes, el tema de área de cesión y todo lo que establece el código urbano. Este es el momento administrativo, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo, para poder establecer los estudios que se tienen que presentar para poder dar el permiso de fraccionar, de hacer el fraccionamiento. El dictamen de trazos, usos y destinos es un acto declarativo definitivo que tiene pues una temporalidad. Es decir, en el dictamen se establece que tienen que presentar ciertos estudios, proyectos, y uno de los proyectos que tienen que presentar de acuerdo al código urbano es el proyecto de la infraestructura vial. Entonces, esta sería la atribución de la coordinación de movilidad, revisar que efectivamente el proyecto que se está presentando cumple con lo que establece el código urbano, que es la continuidad de las vialidades, que es el tema de las características geométricas, del diseño de las calles, y se complementa pues con lo que vamos a estar trabajando de la norma técnica municipal de diseño de calles, que ya viene como a armonizar lo que se estableció en el manual de calles de SEDATU del 2016. Entonces, como ya lo habíamos comentado, actualmente se cuenta con la plaza del técnico especializado en movilidad, pero no tiene las atribuciones para poder dictaminar porque está en el plan. Entonces eso es básicamente lo que se está buscando. Creo que lo vemos en el presupuesto. Y oye, Paul, una pregunta, disculpa mi ignorancia, pero ¿quién les da ese? Me imagino que es como un dictamen, como el que expide parques y jardines, alumbrado público, hasta ahorita no se da. Ya lo acabamos de poner en la ley de ingresos, por eso es como la premura de que ya se puso una ley de ingresos, que sea un dictamen. Incluso esos dictámenes que menciona la regidora, nos dimos cuenta que no se cobraban en la ley de ingresos. Sí. O sea, eran como de usos y costumbres. Sí. O lo basado en el código urbano y lo que pide la ley. La intención es ahorita que ya existe ese dictamen para recepción de fraccionamientos, pero se tiene que ir de la mano desde el proyecto del fraccionamiento, porque ni modo que ya una vez terminado, como nos suele pasar, pues ya no se pueden hacer modificaciones. No. Entonces, sí, esa es la intención, que exista ese dictamen formal, pero ahorita no se hace. Cuando un fraccionador presenta su proyecto o su solicitud para realizar un proyecto de un fraccionamiento, el área técnica le solicita que presente cierta documentación para poderle dar la licencia de urbanización. Dentro de esa documentación que tienen que presentar, el urbanizador tiene que ir a parques y a ecología y medio ambiente, tiene que ir a protección civil. Sí. Entonces, en este caso, lo que se tendría que hacer es que el fraccionador tiene que acudir a la coordinación de movilidad para obtener un dictamen de factibilidad o una revisión pues de su proyecto para poderlo autorizar, para que pueda ser autorizado. Es que como no los había visto. Sí, sí. Todo esto ya está normado, ya está establecido en el código urbano, está ya también en la ley de ingresos 2023, ya para poderlo dictaminar, pero no tenemos actualmente el área para que pueda realizar esa tarea. Sí, y además también los estudios al impacto vial, por ejemplo, de empresas, gasolineras, gaseras, ahorita que están haciendo varios hoteles, edificios, y pues esos ahí tenemos el altero nosotros de estudios al impacto vial, pero pues ahí está, que lo revisa con nosotros Chava, tiene toda la experiencia, pero pues si vamos a tener a alguien especializado, pues buenísimo, para que se reencargue y dé las recomendaciones conforme ya a un estudio bien, bien hecho, bien elaborado, ¿verdad? Pues eso es cuando decimos. Sí, es otra cuestión, lo que bien comenta, los estudios de impacto vial o de impacto en el tránsito también ya están establecidos en el código urbano, cuándo se tienen que pedir, qué es lo que se tiene que pedir, pero actualmente volvemos a lo mismo, no tenemos orgánicamente hablando una dependencia con las facultades y con el procedimiento ya bien establecido de
dónde se recibe el trámite, cuándo se recibe, cuánto tiempo de respuesta se le puede dar, cuánto tiene que pagar, cómo puede pagar, qué documentos se le va a entregar. O sea, todo ese manual de procedimientos con enfoque a certificación ISO no lo tenemos actualmente. Entonces, la intención sería que se pueda acordar, que se cree ya esta área, se fortalezca, se cree esta área de movilidad, para poderle asignar ahora sí, dentro del manual de organización y manual de procedimientos, ley de ingresos, todas las facultades y atribuciones para poder realizar esta tarea. Pues bueno, yo creo que ya he discutido el punto, nos llevamos del trabajo paso por paso para continuar dándole seguimiento. Muchísimas gracias. El siguiente punto, en el orden del día, es perdón, el nombramiento. Perdón, presidente. Yo nada más para terminar, para digamos que asignar compromisos y tiempos, lo que tiene que ver con el diagnóstico situacional de la malla vial, el estudio, podríamos estar en condiciones de presentarlo la siguiente sesión. Sí, de la comisión, digo, como para poder ir avanzando en los temas. Hay otros temas que también estamos trabajando actualmente, como la actualización del plan de desarrollo urbano de centro de población, que pues se nos lleva un poco más de tiempo, como la elaboración de la norma técnica municipal de diseño de calles, también la estamos trabajando. Nomás no quisiera comprometerme pues en algún tiempo, pero estamos hablando que a lo mejor un mes ya la tenemos lista. Y vamos a iniciar la elaboración de un índice de caminabilidad del centro histórico, que tiene que ver con la realización de un diagnóstico de también un diagnóstico situacional, pero en materia de banquetas, de donde hay obstáculos, donde hay infraestructura, equipamiento mobiliario obsoleto, si hay rampas, si hay baldosas podotáctiles, etcétera, todas las condiciones en materia de accesibilidad y accesibilidad universal para personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, ese proyecto lo vamos a estar trabajando justo con los alumnos de prestadores de servicio social de la Universidad Nueva Ciencia. Estamos por iniciar, pero también no podemos ahorita todavía asignarle un tiempo de conclusión porque depende de otros factores. Pero lo que sí, que cuando menos el diagnóstico situacional de la malla vial lo podemos presentar en la siguiente sesión de la comisión para asignar compromisos, digamos. Perfecto. Es cuanto. Pues muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. A las compañeras regidoras tenemos pendiente el nombramiento de un suplente como integrante de esta comisión para representar en el Consejo Municipal de Ejidos Restringidos. En pasadas sesiones de ayuntamiento se modificó, más bien se creó el reglamento de ejidos restringidos que no existía, por lo que se reduce la cantidad de integrantes que era, digamos, por voluntad o por propuesta, y se pide nada más, por ejemplo, la Comisión de Movilidad tiene una silla en ese consejo, y lo que nos solicitan es un suplente, ¿no? De manera, para no serlo muy así, nada más nombrar un suplente, yo quisiera proponer aquí a alguna de ustedes dos que quiera integrarlo y que saliera un acuerdo de la comisión, ya que la característica que tiene que tener ese suplente en el Consejo de Ejidos Restringidos es que sea miembro de la comisión, ¿no? Entonces, no sé si ya integran el consejo por alguna otra comisión o si les gustaría integrar, porque tengo entendido que los dos regidores no presentes ya integran el Consejo de Ejidos Restringidos por presidir su comisión. ¿Y el propietario eres tú? Sí. Okay. Si no piensas faltar nunca, apúntame. Bueno, casi no falto, pero hay ocasiones que sí. Pues sometería a votación a la regidora Susana como suplente integrante del Consejo Municipal de Ejidos Restringidos, en conformidad al artículo 9 del reglamento del Consejo Municipal de Ejidos Restringidos. Si ven a bien, favor de levantar la mano. Se autoriza a la regidora como suplente. Le pasamos la agenda de las próximas reuniones. Que no vas a faltar nunca. Siguiente punto es puntos varios. No sé si hay un punto vario, yo tengo un punto vario muy breve que quisiera comentar, aprovechando que está aquí también el director de Policía Vial, y es sobre las obras nuevas que se están realizando. En días pasados que se aperturó, creo que la General Anaya se aperturó, ¿sí? Y bueno, es la General Anaya y las que están en proceso también, ¿no? ¿Emande? Ajá. Y las que están en proceso, como Matamoros, por ejemplo. Un punto es la señalética de las obras en proceso y las rutas alternas. Hemos recibido varias quejas porque hasta que no llegan y está el cono de frente, se tienen que o echar en reversa o maniobrar para poder salir.
Y yo tengo entendido, platicando con Obras Públicas, que incluso en el presupuesto de la obra tienen para impresión las mismas empresas de las lonas para hacer las rutas. Nada más hay que marcarles las vías alternas y falta mucha señalética. O sea, están las calles abiertas y no hay señalética. Digo, ha pasado personalmente que tuve que reversear ahí varias calles porque ya casi me caigo. Entonces, eso y las obras nuevas que ya se aperturaron, no sé si también está a cargo, que es la pregunta, a cargo de la empresa, el tema de la señalética, tanto vertical como horizontal, o ya pasa a ser cargo de nosotros, porque incluso en las fotos que subió el gobierno municipal, que vienen con el logo del ayuntamiento, no tienen pasos de cebra las calles, están los altos desproporcionados, o sea, las letras no cumplen la norma. Entonces quería ver si cómo le hacemos o a quién hay que dirigir la petición y que pudiera salir de la comisión para que se cumpla o se haga el señalamiento de conforme a la norma. Y pongo énfasis en las obras nuevas para no atrasarnos. Sabemos que en lo que ya hay estamos un poquito atrasados en la ciudad, pero si dejamos en las nuevas atrasarnos, o pedirle incluso al área de proyectos que ya contemple en el costo de las obras el balizamiento, la señalética, etcétera. No sé, director, si nos puede apoyar con eso. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo con ustedes. Se le ha pedido al área de obras públicas, ya que dentro del presupuesto va incluida las lonas, lonas informativas sobre la obra y toda la señalética que se requiere. Eso más no lo ha llevado a cabo. Las dos obras que se han abierto, tanto la Ávila Camacho como la Tomás González, en cuanto a la señalética y el balizado, lo ha realizado por parte del municipio. Bueno, eso lo hemos realizado nosotros por parte del municipio. Y las lonas, la única información que se ha generado, pues es la que propia que da comunicación social con los cierres. Nosotros vamos y apoyamos únicamente temporal para el inicio de las obras, poniendo ya sea conos o vallas y dejando una patrulla únicamente informando. Pero realmente es una obligación de la empresa constructora que tiene que señalizar con anticipación mínimo de 8 días que se va a iniciar la obra y así como las rutas alternas. Pero eso sí es un costo que ya lo tienen, pero no lo están llevando a cabo, ¿verdad? Eso, igual el balizamiento y la señalética al finalizar también es función de ellos, ¿verdad? Yo he hablado con... al no tener la señalética y al tener que abrir la obra, nosotros vamos y ponemos la señalética. Pasos de cebra no hemos puesto ninguna, la verdad que no. Pone únicamente los altos, tanto horizontales y verticales, altos, y lo que son límites de esquina es lo que estamos poniendo. Prácticamente es lo mínimo necesario que estamos poniendo, ¿verdad? ¿Habría, en ese sentido, habría manera de poder... ya las obras que ya se recepcionaron, o sea, que ya fueron entregadas, ponerle la señalética peatonal, sobre todo, por parte de la dependencia? Se tienen los altos pasos de cebra, no hemos puesto... pero se podría hacer la corrección para, o sea, priorizar, sin problema, priorizar el tema peatonal en las obras, en las obras nuevas. Claro que sí, lo hago, agendo a partir de la primera semana de enero, ya que las dos personas que traigo balizados están de vacaciones ahorita. Pero a partir de la primera semana de enero me comprometo a que quede completo esa área. Sí, priorizar sobre todo el tema peatonal, que ¿no? Para que podamos... Sí. Cuente con eso. Perfecto. Y del otro punto, pues si ven a bien que tomemos el acuerdo de derivarlo a la Comisión de Obras Públicas o directamente a la dirección. Yo creo que primero a la comisión, ¿no? Se lo hacemos llegar a la Comisión de Obras Públicas para que se agende y se discuta, que ya se quede por acuerdo integrado todos esos señalamientos previos y posteriores en la misma obra, ¿no? Que se recepcione la obra con todos los características del tema peatonal, sobre todo, y que se haga, aprovechando que vamos a tener esos dictámenes, pues que también sean autodictámenes para poder recibir esas obras, ¿no? Entonces, si ven a bien, que quede como un acuerdo y lo derivamos a Obras Públicas, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. No sé si hay otro punto, ¿vale? Regidoras. Pues daríamos por concluido esta comisión.
siendo las 10:11, creo que va a ser la última comisión del año, por lo que les deseo felices fiestas. Gracias. A todas y a todos, y nos vemos al siguiente con todos los pendientes.